en el video del día de hoy llamaré a mi amigo Rabito para jugar a las escondidas en Minecraft. Pero lo que él no sabe es que yo lo voy a trollear colocándole cámara. Me transformaré en mob e incluso crearé un pueblo falso para que me busque y no me encuentre nunca. ¿Será que Rabito logrará descubrir mis trampas? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar al troll si el video te ha encantado. Sin más que decir, vamos con el video. Ok chicos, es momento de prepararnos antes de que llegue Rabito para jugar a las escondidas. Y pues como yo voy a hacer algo de trampita, voy a poner camaritas por la aldea, pues para saber dónde se va a esconder nuestro queridísimo amigo. Pero voy a poner aquí, espérate, voy a utilizar el panel para ir agregando. Ya tenemos rodeada una buena zona, ¿sabes? Así ya está. Colocamos otra por aquí. Estoy creativo. Ahí la coloco, entonces ya curo esa zona. Y solo me faltaría pues esta zona de por aquí, ¿sabes? Voy a colocarla aquí y voy a poner una más por acá. Bueno, ya tenemos nuestras camaritas listas para espetear al Rabito en donde se va a esconder y así ganar la prueba del escondite. Así que pues nada, voy a esperarlo hasta que llegue. 2000 años más tarde. Vale, panita Rabito, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estaba el... Llegar, que estoy ansioso, lo que estoy ansioso, loco, para que me has traído aquí, loco, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás ansioso, papu? Pues mira, te he traído, como ya te había comentado, vamos a jugar a las escondidas. Y para, claro, y para que te emociones más, mira, aquí te tengo 64 y 20 de diamante, papu. Por si llegas a ganar. Mi pana, esos diamantes ya tienen mi nombre. Yo voy a ganar. Pero eso si tú ganas, y si no ganas, vas a ser mi esclavo para toda la vida, papu. Y premio doble, Digo, vale, me apunto. Vale, ¿qué te parece si yo comienzo contando y ya luego tú cuentas, va? Ok, te nomás digo que mi fuerte es esconderme, así que prepárate. Vale, está bien, entonces yo voy a contar por estas 50 y mientras te vas escondiendo, ¿vale? Ok, ranita, ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a ver las cámaras y saber dónde está el asqueroso. ¿Dónde se está escondiendo? Míralo, por allá se está yendo. A ver, vamos a ver otra cámara. Por aquí no se encuentra él todavía. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Listo, listo, a ver, me voy a esconder por aquí. El panita no se lo voy a esperar. Estos 64 diamantes serán todos míos. Vale, allá a lo lejos los estoy viendo. Míralo, por allá está el asquerosito. Míralo, 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 míralo. Ahí está. A ver, ¿a dónde se va a esconder? Ojito, ya. Ya saben dónde más o menos se ha metido. A ver si ahí se va a quedar. ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Mamá! Ok, yo creo que ya hasta ahorita hemos acabado de contar. ¡50, 40! ¡Ya está, papu! A ver, vamos a buscarlo. Y ya sabemos dónde está escondido, ¿no? Está en el pocito ese. Así que pues nada. A ver, vamos a hacer el tonto, como que no sabe que sabemos que está ahí escondido. No me va a encontrar, no me va a encontrar. A ver, señor Golem, ¿usted me puede decir en dónde está escondido mi queridísimo Rabito? Estoy al lado suyo y no me ve. ¡Ah, pues está al lado mío! Ok, a ver, voy a pedirle un deseo al Pozo de los Deseos, a ver. Ok, Pozo de los Deseos, ¿me puede decir dónde está Rabito? ¿Rabito? ¡Te he visto! ¡Te he visto, papu! No, no, ¿qué hiciste? Papu, pues es que era muy obvio, loco. Se te veía la sombra y un poquitico tu brazo. Y ahí está. Dale, papu, entonces ya llevas 0 y yo 1. Ya te he encontrado. Estaba súper fácil. ¿Cómo lo hiciste? Ay, okay, creo que a ver, como que eres muy blanco para el agua y se te nota. Pero tengo una camisa cereza, me camuflo. O me tuve que haber escondido aquí. Pues nada, ahorita es tu turno para contar y yo esconderme, papu. Ok, más vale que te escondas bien porque te voy a encontrar. Así que le doy. Vale, a ver, me voy escondiendo por aquí y voy a hacer una fechoría. Voy a utilizar un comando y me le voy a meter debajo de... Voy a meterme en esta casa y me meto debajo de la cama. Y vas a decir, ¿cómo voy a meterme debajo de la cama? Pues mire nomás. Agarro este comando, loco, loco. Y mira, mira, me volví súper plastinoso. Y me puedo meter aquí debajo de la cama y nunca me va a encontrar. Llega aquí, no nos va a encontrar. El asqueroso va a caerme aquí debajo de la cama. Y pues como es muy alto, pues no me va a alcanzar a ver. Tremendo trucazo, papu. Voy a buscar. Uy, ya viene, a ver, vamos a mirar las cámaras, a ver. ¿Dónde está? A ver, por aquí no está.
A ver, aquí huele estanque de rana. Deja que estar cerca. A ver, te voy a dar una pista. Estoy en una casa. Ok, me engañaste, ¿eh? Entonces me engañaste. ¿Tú te habrás escondido en la casa del principio? Ajá, pinche técnica sucia. No, yo no estoy por ahí, loco, ¿qué dices? Huele a joto por aquí, huele a joto. Cuidado, ten cuidado. No nos vieron, ranita, no nos vieron. Okay. Ajá, te escondites como cerdo, no me engañas, eres uno de esos dos cerdos de acá. ¿Qué dices, papu? ¿Yo cómo me voy a esconder como cerdo si no soy un cerdo? Te pareces mucho, yo que sé. Ahora colocamos este comando y... ¡Vamos! ¡Ok, papu! ¿Dónde estás, Rabito? Estoy por acá, ¡hola, papu! ¡Se te acabó el tiempo y voy a tocar el botón y te voy a ganar! ¡Espérame! ¡Ahí está! ¿Viste cuáles son tus trucos? Uy, papu, pues no hay trucos. Yo estaba en esta casita de acá y tú no me vistes, porque me camuflé súper, súper camufloso. ¿Con qué te camuflas y yo entré aquí? Claro, tú entraste aquí, pues yo estaba literalmente acá. Tal vez no te habré visto, pero a la siguiente sí que te atrapo. A ver si te atrapas, pero ahorita tú eres el que te vas a esconder. ¡Hala! Ahorita sí vas a ver mis dotes. Vale, papu, pues vete a esconder y yo voy a estar aquí contando. Vale, uno, dos. Vámonos, Rabito, vámonos. A ver, creo, tengo un comando que me va a hacer que me esconda más fácil. A ver. ¡Listo, gente! ¡Mírenos! ¡Somos un rabito apachurrado! Ah, pero entonces tal vez utilizó este comando para esconderte la sucia. Por eso que no lo pude encontrar, qué tramposo. ¡Míralo! ¿Qué? ¡Míralo, encontré! ¡What the fuck! Estaba todo delgadito. ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¡Eso es ilegalísimo! ¿Cómo se sabe eso? Míralo, ahí está, por ahí está. ¡Literalmente está ahí! ¡Mírenlo! ¡Ahí está, ranitas! Está aquí escondido, está todo flacucho. Vale, ya sabemos dónde está escondido. Está casi al lado de este pozo. Y es que no saben dónde más esconderse. Bueno, ahora vamos a buscarlo. A ver. Ok, papu, ya te estoy buscando. A ver, ¿dónde está escondido este sucio? Que ni siquiera habla, ¿eh? O sea, es de lo todo calladito. ¡Rabito! ¿Y dónde estaré? Estarás en esta cueva. En la cueva no se vale, ¿eh? Solo es en la aldea, ¿eh? Ah, como que no se vale. Uy, a ver, por aquí. No, por acá no hay nada, la verdad. No me vi. A ver, aquí estaba escondido antes. A ver, yo no creo que seas tan bobito y te escondas casi en el mismo lugar de antes, ¿sabes? Claro, nunca sería tan tonto. ¿Tú sabes que soy el conejo más IQ del planeta? Bro, ¿qué pedo? ¿Y por qué estás utilizando ese comando? ¡Vámonos! ¡Eres el que primero llegue, perro! ¡No, papu! ¡No vas a llegar de primero! ¡Voy a ser yo! ¡Voy a tocar el botón! ¡Corre, Capri! ¡No! ¡Vámonos! ¡Te metes! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Let's go! Pero eres muy tramposo, loco. ¿Pero quién es el tramposo? ¡Mira, estoy utilizando el comando prohibido! Mentira, yo no estoy utilizando nada, yo me veo normal. No manches, estás modo palillo, loco, ¿qué cuentas? Listo, papu, ahora es tu turno de contar nuevamente. Yo llevo ganadas ya tres, ¿eh? Y tú no llevas ni una. Tranquilo, esta va a ser mi primera, así que prepárate. A ver si me encuentras, ¿eh? Lo voy a contar, papu. A ver, vámonos a escondernos de una vez por todas. Tengo una gran idea. A ver, vamos a ponernos esta cosa. Y vamos a matar este golem. Vamos a matar este golem, lo matamos. Ok, lo derrotamos y me chupo el alma mágicamente. Y ranita, lo que hago ahora es convertirme en este golem. Y mira cómo me transformo, papu. Ahí está. Y aquí no me va a encontrar nadie, ni él, ni nada. Así que, pues nada. Pues ya estoy escondidísimo. Ya estoy, que play. Uy, papo, no me vas a encontrar. Yo no sería muy seguro de eso. A ver, ¿dónde me encuentras? Oye, ya descubrí que tú no utilizas ese comando para esconderte, ¿eh? ¿Con qué haces trampas también? ¿Cómo? Yo no he utilizado comando de nada. ¿Qué dice? Míralo, yo te estoy viendo, ¿eh? Tú si no me ves, eres muy ciego, papu. ¿Cómo que me estás viendo? Claro, estás ahí quieto, estás yendo para donde un aldeano.
¡Eres un pollo! ¡Eres este pollo, ¿no? No, no soy ningún pollo, papu. Mejor voy a ir a tocar el botón y ya está, papu. ¡No! ¡El botón no! ¿Pero qué hace un golem corriendo? ¿Qué eres, un golem? ¿Qué golem de qué? Si no me ves normal, papu, si soy yo. ¿Cómo que normal, mentiroso? ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡Que va a tocar el botón! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Pero papu, ¿cómo que me dices como un golem? ¿Estás soñando? Si yo no me he transformado en nada. Amigo, no me he comido esas zanahorias que alucinan, loco. Y yo te vi corriendo como golem, así que... A ver, yo creo que te falta un poco de dormir, papu, porque estás todo perdidote. Posiblemente, pero no sé, sigo sospechando de ti. Algo aquí no es normal. Me están vale, mira, para que veas que soy tremenda buena gente, voy a hacer que me vuelvas a encontrar, ¿vale? Ah, eso me gusta, Ok, no vamos a contar esta ronda y pues me encuentra, ¿va? Si acá te doy una rosita, papu, para que te dé fuerza. Vamos. Vale, papu, cuéntale. Ok, ranita, ahorita lo que vamos a hacer es algo magistroso. Vamos a copiar toda la aldea y la vamos a pegar por allá lejos. Y entonces va a estar buscando en una aldea que no es real, ¿sabes? Que vamos a copiar de por aquí y nos vamos lejos para copiar lo otro. Míralo, allá está el sucio contando. Ni siquiera me escucha ni nada. Él está contando ahí tranquilamente y no se entera de nada. Ahora, solo nos falta poner copy. Y esto lo vamos a poner por acá alejadamente. A ver, que no se vea la otra aldea. Por aquí está bien. A ver, vamos a poner acá y colocamos paz. Vale, ranitas, ahora lo que voy a hacer es colocar estas cosas por acá. Tengo que seguir contando, no me tengo que distraer. 31. A ver, tengo que poner esto. Vamos a ponerlo acá. Y él no se va a enterar de nada de esto. Porque ahora yo voy a encender esta cosita de acá. Vale, y lo que voy a hacer es que voy a esperar a que él salga de aquí. Y yo rápidamente me voy a meter acá. Y ya voy a estar dentro de esa casa de ahí. Ok, me coloco este comando y pues ya estoy aquí modo aplastadito. Así que nada, vale, ahora solo procedo a esconderme aquí y él no me va a notar. Así que pues bueno, si Rabito... ¡Cuenta! ¡Listo! ¡Ya está! A ver qué brillón tal. ¡Estoy escondidísimo, papu! Uy, ay, ¡te voy a encontrar esta vez! Hago es irme aquí. Voy a hacer esto. Recién me di cuenta, loco. ¿Por qué hay cámaras? ¿Qué es esto? Oh, no, con razón me encontrabas. Pinche sucio, tenías cámaras. ¿Qué dices, papu? Ok, lo que hice ahorita fue quitar los portales para que no sospeche nada. Y yo me voy a meter a la casa y voy a presionar el botón. Ya verán, aquí me meto y ya está. Oye, Rabito, ven, asómate. Espérate, aquí hay algo raro, Kipli. Soy yo, esta tierra es más oscura. ¿Qué está pasando? No pasa nada, papu. Ven, rápido. A ver, voy, loco, ¿qué pasa? Papu, ¿me estás viendo? Voy a tocar rápidamente el botón. ¡Ahí está! ¡No, loco! ¿Cómo que lo tocaste? ¿Qué hiciste, loco? Algo aquí no me cuadra, hiciste trampa. Pero si yo no he hecho trampa, ¿no ves que no tengo nada en las... Bueno, tengo una espada, pero no he hecho nada. Tengo hierro. No le presté atención a eso. Había cámaras. Tenías un comando raro que te hacía enano o algo así, yo qué sé. ¿Qué? Pero si no me has visto así, modo enano. Si yo, los comandos no están autorizados para ese escondite. Tiene que ser súper legal. Y yo he sido legal, tú no, ¿eh? Mira, te voy a mostrar que aquí hay algo raro, loco. Porque yo probé la tierra y sabía diferente. No me preguntes por qué la probé. Pero mira, este culo es diferente. ¿Qué dices? ¿Qué? Pero si estamos en el pueblo real. No, antes la tierra era oscuro. A ver, ¿a que la pruebo? Pero si siempre hemos estado en esta tierra. ¿Qué dices? No me engañes, estás haciendo trampa. Renuncio, no me gusta esto. No, pues papu, así va el perdedor y yo me voy a quedar con estos diamantes. ¡Diamantes! Espérate, ¿y ese cubo qué era? ¿Qué? Espérate, ¿y eso de las cámaras qué es? ¡Hola! ¡No, papu! ¡No es nada, papu! ¡No me hagas caso!